todos, aquí de nuevo Hiro de Rang, amigo. Vamos a presenciar el juego este Van Helsing, que viene de PC, amigos. Esto parece ser que es muy bueno, a pesar de que está en inglés las voces, pero tiene un rol muy bonito, tiene un rol estilo Diablo, amigo, y mola. Mola y bastante. Tendrás más de 25 horas de juego, me supongo. Bueno, aquí estamos cogiendo el personaje. Y la verdad es que hay que saber lo que estás haciendo. Bueno, yo para empezar iré cogiendo este personaje, porque no tengo los otros desbloqueados. Iré desbloqueándolo. No sé si son gratis o son... No sé, y continuamos la historia. Así que vamos a escucharlo, amigo. La música está muy chula, ¿eh? So I set off on a journey with Lady Katarina. Tiene una mezcla de Van Helsing, de esto de Hombre Lobo que se hizo hace tiempo, con este de Lobez, ¿no? No me acuerdo de este hombre, está el grandísimo actor. Sometimes it's Katarina's fault. Vale, que trabaja con Kevin Kensales. Still, she always helps me save the day. Al que le gusta tanto a las chicas. She also happens to be a ghost. Bueno, la historia parece ser que es muy larga. Parece que vamos a tener unas poquitas de horas. Y promete. Bueno, amigo, yo lo recomiendo, ¿vale? He jugado un poco, estoy viendo que es un juego bastante chulo. Un juego bastante... con un rol muy bonito, como repito. Y una cosa importante es que tiene, como digamos, una banda sonora única. Yo lo veo bien, ¿eh? Y muchísimos enemigos a pegar muchas hostias. Creo que es recomendable. Tenemos también piratas en el mar. Como se ve aquí en el intro. Mi padre derrotó a los reyes inmortales. Created a peace treaty and entrusted the land to some enlightened individuals. What could have happened there? What could be even more frightening than the rain? Este juego también trae cooperativo, trae competitivo, amigo. Iremos viendo una cosa por otra a ver cómo va funcionando. Y como siempre digo, guarda la nube. Las trampas de lo que pueda haber serán cero. Y esperemos que los de NeoCore, los que hacen este juego, hagan unas expansiones bastante chulas. Creo que hay expansiones, bueno, iremos viéndolo, ¿no? Ya, pues hemos llegado a la historia. Bueno, esto es Burgovia. Burgovia. Aquí tenemos las... Under the Head Mountain. Cabeza de montañas. Las cabezas de montañas, creo que pone, no sé. Ya no me acuerdo del inglés, amigo. No tengo mucha palabra, pero vamos. Iremos viendo las cosas según va saliendo y haremos juego según vamos viendo. Es lentito la carga, ¿eh? No os agobiéis. Es bastante lentita. Bueno, tampoco será muy complicado. Bueno, aquí empezamos. Bueno, aquí tenemos los malos, los bandidos, que nos vienen a alinear. Y nos salen los primeros globos de información. Vamos a ir ahí, bueno. Bueno, como vemos, vamos a ver. Me parece mucho al cazador del diablo. Tenemos la vida roja y tenemos el maná, vale. Tenemos también la energía del fantasma que nos viene. Y esos cuervos hay que hacer con ellos. No sé hasta qué punto, pero iremos viendo. A ver, aún no lo sé. Bueno, iremos matando, iremos viendo cómo va funcionando. Bueno, tenemos mano a mano pistola y creo que también podemos coger rifles, escopetas y otra historia más. Iremos jugando, iremos desbloqueando, iremos subiendo de nivel, iremos viendo cómo va el rollo este. A ver, estoy jugando el modo campaña individual. Si queremos jugar el modo cooperativo campaña, pues tenemos que abrir el cooperativo online. A ver, esto es así. Y retirarnos, porque si no nos escanean. Nos escanean y bastante. Bueno, vamos a ir matando aquí. Estamos disparando los bichejos estos. Según tengo entendido, podemos farmear armas. O sea, las desmontamos y mejoramos armas. Es una cosa que bastante puede ser guay. También podemos tirarla al suelo por si alguien quiere cogerla también. Bueno, aquí vemos cómo vamos subiendo la historia. La vamos viendo. ¿Vale?
ahora mismo pues estamos viendo aquí el menú. Tenemos las pistolas, las espadas. Las espadas van por pareja, o sea, aunque cojamos una, pero se dividen en dos, según creo. Y sobre todo me encanta la música. Tiene una música muy, muy, muy buena. Muy buena, una banda sonora muy, muy bien hecha. Me encanta. Bueno, este juego es lento en carga, pero por lo visto parece ser que es un juego que es bastante chulo. Ahora mismo lo que os puedo decir que lo que he visto me encanta. Tenemos magia, tenemos auras, tenemos elementos, magia de elementos, rayos. Iremos cambiando según nos vamos interesando. También nuestro acompañante tiene otra serie de cosas que también iremos subiendo su nivel de batalla. Creo que también tenemos Paragon. Según creo que tenemos Paragon, amigos. Esto es bueno. Aumentaremos el poder constantemente. Bueno, vamos para adelante. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ir cogiendo cositas. Y... Han dinamitado el puente. La han petado y bien. Bueno, tampoco me preocupa. Si tenemos que coger otro camino, cogeremos otro e iremos andando para adelante. Bueno, venga, vamos ahí. Ahí tenemos el bicho este. Vamos a ir volcando los cadáveres. Y si volcamos los cadáveres, nos dan objetos, que es importante, como salud, magia, maná. Bueno, maná o salud, como quieran llamarlo. Cada uno que lo tenga, como lo interprete como quiera. Ahí va, tenemos las espadas. Intercambiamos espada, pistola, hundiendo el stick izquierdo hacia adentro. Una cosa que no está mal. No lo veo complicado, amigos. ¿Veis? Ahí tenemos probando. Vale. Y hemos sacado el de los bichos, de los demonios que lleva nuestra compañera. Que la verdad que me gustan, ¿eh? A mí me gustan mucho. Lo que aún no sé si los enemigos, cuando entre un compañero, un amigo, alguien en la partida online. Vaya los pedazos, ¿eh? Está chulísimo, ¿eh? Repartiendo trozos, amigos. Aquí sale salchicha y pata, lomo y lo que queráis. Bueno, otro globo. Mola. Pues venga, vamos a ir viendo cositas. Vamos a ir, tenemos otro cofre, ir sacando cofre. Vamos a ver si me deja llegar. Vamos a ir sacándolo. Iremos cogiendo todo porque creo que se puede desmantelar. O sea, como repetí antes, puede ser que saquemos cosas para ir mejorando. Bueno, amigos, yo os recomiendo que este juego va a molar cantidad. Molare cantubi. Un poco de expresión antigua, pero me mola. A ver, los escucho. Hacía tiempo que no lo escuchaba y digo, bueno, voy a ponerlo. Pues vamos para adelante. A ver, vamos disparando, a ver cómo va funcionando esto. Mira, ahí tenemos más enemigos. ¡Buah! ¡Qué manada de lobo, eh! Esto bien, esto mola. Me están dando, caneando. A ver, vamos matando. Vamos ahí, tenemos el Spabuki, vamos cogiendo monedas. Ahí va. ¿Qué hace? Tenemos un arma muy endeble, matamos muy lentamente. Iremos avanzando en el juego para ir viendo cómo va la movida esta. Mira, sale unas letras en el suelo para recargar a nuestro aliado, o sea, a nuestra compañera. Ahí está, hemos sacado moneda, hemos sacado energía. Mira, todo va bien. Bueno, a ver si encontramos algún punto de control para guardar, para salvar la partida. Vale, de momento no hay nada. Perdón. Ahí tenemos más lobo. Maravilloso, vente acá, compañero. Ahí va, vamos a ir alineándolo. Me salen dos, No está bien, tío. No me lo esperaba, Dos, tres, tío. ¡Guau! ¡Qué volado! Más lobo. Tenemos un logro. Bueno, lo que ponga ahí. Mucho no lo puedo ver. Bueno, amigos, esa es la historia que os quiero comentar. Valgency promete un juego bastante entretenido, con un rol bonito, muy bonito. Os lo recomiendo. Y si alguien quiere comentario o lo que sea, y entrando, amigos. Así que hasta otra, grandullones.